Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a un nuevo video. Y en este video vamos a continuar con el modo historia del Dragon Ball Z Tenkaichi Tag Team, que en el video pasado me parece que lo dejamos donde acabamos de vencer a Vegeta y estamos por llegar al planeta Namekusei, el planeta donde vamos a revivir a todos los compañeros que murieron en el enfrentamiento contra los Saiyajin en la Tierra. Y vamos a encontrarnos con Freezer, el emperador del mal y el mejor villano de todo Dragon Ball Z. Así que vamos a mandarle nomás, ¿no? Así que directamente vamos a este que se llama Nubarrones sobre el planeta Namek. Que vamos a tener que pelear, supongo, con Gohan o con Krillin. Porque es cuando apenas llegamos a lo que es el modo historia. Así que bueno, vamos a mandarle mecha y a ver qué pasa. Warriors who fell in the desperate fight to repel the two invading Saiyans seem lost. But in order to bring them back to life, Gohan and his friends must use Kami's spaceship. To travel to Piccolo and Kami's homeworld, planet Namek. Bueno, acá básicamente llegaron los pibardos para poder encontrar la esfera del dragón y así resucitar a todos los que murieron en la tierra, ¿no? Bueno, después de 34 días llegaron a Namekusei, el pelado Krillin y el guachín de Gohan. Así que, bueno, básicamente esto no tiene mucha importancia. Acá dicen lo que es el planeta y fue la. Y fue la pesada de Bulma también, que la pasó peor que todos en Namekusei. Nadie la tenía en cuenta, la pobre. Hey, why is Bulma so angry? Beats me. Ugh, whatever. Let's just find those Dragon Balls quickly. Look! A reading. So the Dragon Balls are there. That's right. Yeah. Yeah. Woohoo! Woohoo! En realidad, Gohan lo que les dice no es eso, sino que llegó Vegeta, me parece. Llegó todo hecho concha ahí a Namekusei. Sí, es Vegeta. Re pesado Vegeta, amigo. Bueno, acá le dice a todos que. Bueno, esto directamente voy a saltar, porque ¿quién no vio la historia de lo que es Dragon Ball Z? Cada vez que te quiere encontrar a Freezer, bla bla bla, esto todo ya no lo sabemos. Pero lo voy a dejar como para que se vea todos los diálogos de la historia. No porque a mí me interese. Y acá sea Puy. Ah, no, Kui. Pensé que era Puy. Acá como que Kui siempre le tuvo envidia a Vegeta y lo quiero hacer bosta, pero. Todos sabemos lo que pasa acá, ¿no? Y somos Vegeta y tenemos que derrotar a Kui. No sé si hay enemigos a los que derrotar acá, creo que no, creo que directamente vamos contra Kui. Ah, no, sí tenemos, acá tenemos una pelea. Vamos a mandarle y a ver qué onda con estos nuevos luchadores de predeterminados, por así decirlo. Son dos contra uno, pero entre nosotros lo hacemos bosta igual. Pues somos Vegeta, el príncipe Saiyajin, y lo vamos a hacer mierda. Son fáciles igualmente, tampoco que sean difíciles. Eso, ya vencimos a uno, ¿no? Son re fáciles estos luchadores. Estos soldados de Freezer, básicamente son. Tenemos el Gallic Horde, me parece. Sí. Y se lo tiramos y ya creo que estamos. ¡Oh! Gané yo. Amigo, el primero que me hace como un choque de poderes. El primero, ¿eh? Nunca me tocó pelear contra uno así como vieron antes. Bueno, ya lo derrotamos. No creo que haya ninguno más, así que vamos directamente contra Kui. Vegeta. Finally, it's time for the ride. Sí, Kui, lo que vos digas, chon. Dale. How to control my power. Dale, Kui, que te voy a romper todo. Dale, dale, guachín. Te voy a hacer mierda, Kui. Sos un guachín, amigo. Esto que te lo agitan, boludo. Ah, el cubi de mierda, vení para acá. Dulce. Se la banca el cubi de mierda.
Vale, dale, 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 gachín. Dale, iba a traer, está re pesado a mí. Está re pesado este, man. Dale, guachín, que te me escapa. Toma. Toma. Ya está, pulverín, estás como solo. Vení, guacho Gil. Atorrante, vení ahora que te gusta. Vení acá, guacho. No, me lo bloqueó el guacho. Listo, ahora la barba de vuelta. Tuki, 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 tuxon. Creo que le queda una semilla. Lo potenciamos y le pegamos. No le pegamos mucho, ¿verdad? Porque estaba bastante lejos. Pero, si luchásemos, acá se recagó, Quir. Recagó, Quir, se te cagó, amigo. Bacátela solo, guachín. Dale, mira cómo te da Vegeta. Igual pensé que. Pensé que ibas a ganar a Vegeta. Quiero venir, puta que te parió, Kui. No, gato en tola. Pero dale, Kui, vení, no te pensé que ibas a. No sé, con Vegeta, vení, dale, hijo, ahí tenés. Dale, 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 el máximo, el máximo, el máximo, el máximo, el máximo, el máximo. Eso, eso, vamos a buscar mucho que. Dale, 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 dale. Eso. Eso. Lo esquivo. No, me agarro. Ah, mira las botas, mira tanto a sucia la cosa que tiene. Tiene cubre. Tanto a sucia. Voy a hacer un. Voy a agarrar todo el ki. No, pero ¿qué hiciste, Vegeta? No. Ahí está. Listo. Ahí está. Dale, dale, dale. ¿Acá lo puedo agarrar? No. Se fue para atrás el maricón, boludo. Pero vos que se va para atrás, ¿por qué es tan cagón, amigo? Pero vení para acá, Kui. Si no es que te quiero agarrar yo, guachín, dale, dale. No, 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 no. Mira, Gil. No, no, me agarra, me agarra, me agarra, me agarra. Gato cruchá, para que no me gata toda yo. Ahí está, bien, defensa, no me hizo tanto. No freeze, me hizo. Qué guachín. Encima este ataque lo hace en el anime. Por si no vieron el anime, ese ataque lo hace. Ahora te voy a dar con todo el poder que tengo. Ahí está. Listo, dormiste. Ahora para que le haga más daño yo, le mando la acción. Acá le hago una banda de daño. Es el ataque que le hace Nappa en el modo historia. Y creo que con esto lo matamos, me parece. Creo. No, le queda poquita vida. Lo mato con el. No, dale, dale. Ya está, lo mato con el Galico. Ahí está, bien, 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 bien. ¿Eh? ¿Cómo que? ¿Este también revivía? Amigo, pensé que no estaba más. Pensé que ellos tenían una semilla nada más. Bueno, Kui no revive más, o sí. No, 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 Kui está muerto. Bien, bien, bien. Listo, dale, toma, toma, guachín, toma. Ahí tenés. Aquí mierda, reviví si no aguantaste una mierda, guachín. Derrota a Kui, ya está, ya está. Él ahora dice que necesita la esfera del dragón, toda esa mierda. Listo. Que él quiere tener la vida eterna. Back on Earth, seven of Korin's Senzu beans were prepared, aiding in healing Goku's wounds. Ahora se viene el pija larga. Goku boarded the Saiyan spaceship modified previously by Bulma's father, Dr. Briefs. His course was set for Planet Namek. And waiting for him there was Frieza, the feared supreme ruler of the cosmos. Frieza había empezado. Acá Frieza se le mandó porque había empezado a atacar aldeas para encontrar la esfera del dragón. Coge el arma de ti. No, ¿cómo que se la coge la esfera? No. No, Freezer, no. ¿Cómo gracias? No, Freezer. ¿Qué voz de mierda tenía Freezer en inglés, boludo? Very well then, die as you wish. Freezer no le cabía una, ¿eh? Bueno, decía lo que quería y te cagaba matando. Dendera God, amigo. ¿Quién soy ahora? ¿Dodoria?
Ahí llega Gohan. Y se pudría todo. Enfréntate a Doria. Mal, teníamos que pelear con Doria. Yo y el pelado Krillin. Lo voy a dar. A ver qué onda con Doria. La verdad es que Doria no duraba mucho, pero tenía mucho escudo el tío. Tiene una banda de escudo el chocarro. Era muy, muy, muy duro, boludo, para pegarle. Tenías que agarrarlo bien o no le pegabas. Dale, Doria, mira, vení. Miren la banda de escudo que tiene. Miren la banda de escudo que tiene. Miren la banda de escudo que tiene. El culiao no le puedo hacer nada. Ahí está, quédate quieto. Ahí está, quédate quieto. Ah, corriendo, quédate quieto. ¿Ya está? Lo mandó a la mierda. Nada, igual creo que era por tiempo, nada más. No había que derrotarlo en sí. Así que bueno. Vamos a ver qué sigue ahora en la historia. Bueno, ya vencimos a Doria. Y ya está. Usé una vez. Bueno, tratalo bien, Krillin, pelado de mierda. Síguelo, Doria, tráemelos. Listo. Ya Freezer dice que. Ah, cierto, que no te tiene que alcanzar Doria. Cierto, cierto. Te empieza a perseguir Doria, ¿no? Sí, mirá, te empieza a perseguir Doria. Pero va re lento, gato. ¿Qué pasa si me freno? Van igual, no importa, no me quiero frenar. Pero, mira. Vale. Me agarraron alguno de estos y tengo que pelear contra este aspecto que creo que Doria ya no está para alcanzar. Así que, bueno, total, este ya se murió. Listo, este ya está. Queda este. Este. Este total no dura mucho, así que ya voy a dar un par de golpes. Se enojó que bien. Eso, bien pelado, bien pelado, bien pelado. Bien. Y total, ya los tenemos, ya los guachos estos. Vamos, tengo que seguir a Krillin, me parece. Vamos a seguirlo. Bueno, acá directamente ya nos tenemos que esconder. Porque para que Doria no lo encuentre, pero creo que lo encuentra Vegeta, me parece. Para acá Doria se tiltea porque no lo encuentra. Porque quiere ser el centro de atención siempre. Y no lo puede ser. Y se enoja. Pues un gordo jugador de LOL. Se va a Doria. Dice que se salvaron. Ya va a vender a la zona designada. Pero si yo llegué. Ah, no, cierto que ahora soy Vegeta. Doria está solo y lo va a hacer mierda. Sí. Aprovecha que Doria está solo y lo va a hacer bosta. A ver si están. Está el hombre de bancársela cuando está solo sin los vagos adelante. Listo, lo hemos buscado a Dory y lo vamos a hacer concha. No está Dory. Acá le puedo hacer así. No le pasa nada. Listo. Acá lo encontramos a Dory. Vegeta, you. Well, it's been a long time, Dodoria. You and Zarbon are always hanging around with Frieza. I've been waiting to get you alone. You're not so tough when Frieza isn't around, huh? Sí, tenés tan duro. What? You impudent Saiyan! You sure do have a lot of nerve! Se pudre todo acá, wech. ¿Cómo se lo agitó Vegeta? No le cabe una, Vegeta. No le cabe una. Si te quiere casi cagar, te hace cagar. Primero voy a hacer cagar, está hablando de hacer cagar bien. Primero lo voy a hacer cagar a este. Y si no jode cuando estoy peleando con Dory. Listo, ya no jode más. Ah, pero pegale al gordo este. Pegale al gordín. Eso. Ahí está, lo que alcanzas. Eso. Agárralo, ahí está, eso. Ahí está, valijo. Sí. Vale, hijo, bien. Ahí está. Vale, dale, carga aquí. Que te viene de vuelta el gordo. Ahí está, bien. Lo puedo hacer el. Ah, amigo, pero no se lo puedo hacer al ataque ese, no se lo hice a ninguno todavía. Me hace como lo. Me hizo mierda. Dale. Que no es nada, que. Este pesa más que todo el Call of Duty, dale.
Te pesa más que están los últimos años. Bien. Dale. No se mierda, no se mierda. Dale, eso. Lo agarra por la espaldina. Por la espaldina. Lo agarra por la espaldina. Dale mierda. Dale masa. Dale masa. Ahí está. Bien. Dale, Gloria. Puta que te jodí. ¿Te recuperaste? Mira. Dale, eso. Eso, bien. Ahora te puedo agarrar, ¿no? Me imagino. No sé tan gordo de no, qué gordo de mierda. No lo puedo agarrar a Dodori, amigo. ¿Qué mierda pasa? No lo puedo agarrar a este. Pero quédate quieto, gordis. Dale. Dale, gordo, que te le viene a quitar. Te le viene a quitar cuando no es tan freezer, no es tan picante. Cuando no es tan freezer, no es tan picante. Guacho Gila y tener. Y este para que tenga guarde. Dale, que no te gana, dale. Ahora hacemos una banda de daño con esto. Listo, bien. Y todavía le queda uno todavía, amigo. Dura una banda esta pelea. Pero no importa, vamos a ver. Ahí está, listo, cañón, dale, que ni se mueve el gordo. ¡Ah! Gordo de mierda, no te mueve. ¿Cómo le di? Le di bien ahí, ahí lo agarré lleno. Le quedó. Fíjate que Todoria, gordo. Todoria, es re molesto, Todoria, amigo. Perfecto. Dale. Eso. Ah, pero no lo agarró. Bueno, ahí básicamente le dice que el planeta Bellita no fue derrotado por un meteorito, que fue por Freezer, el mismo Freezer que lo destruyó. Pero creo que Vegeta eso ya lo sabía. Ah, no lo sabía. Pero dale, pero pega a la Doria. Amigo, ¿cómo no le podés pegar a Doria? Ahí está, listo. Vencimos a Doria, el personaje más molesto de todo esto. Creo que el capítulo ya está, ¿no? No creo que siga más. Vence a Doria, ya lo vencimos al gordo. Bueno, acá obviamente Vegeta saca la conclusión de que Freezer le tiene miedo al poder de los Saiyajin, ya que con cada pelea se hacen más fuertes. Y ya está. Terminó acá el capítulo, pensé que iba a durar un poquito más, que se iba a encontrar con Gohan y Krillin, como hacen en la serie, pero creo que llega hasta acá nada más. 17.647 pesos. En un capítulo tendríamos que ver la tienda. Por el momento no. Batalla especial ganada. No sé qué batalla especial hay, pero por ahora no. Desbloqueamos al gordo Kui y creo que a Doria. No, a Doria todavía no. Pero bueno, hasta acá va a ser el video de hoy, que siempre es un capítulo por video. Y en el próximo vamos con Vegeta y Zarbon, que va a ser el capítulo enfocado en la rivalidad que hay entre Vegeta y Zarbon. Que creo que ellos dos pelearon en un momento por saber quién iba a ser el guardaespaldas de Lord Freezer. Así que hasta el momento lo vamos a dejar hasta acá. En el próximo video vamos a seguir con el modo historia como siempre. Y ya se está poniendo cada vez mejor y estamos llegando al epiquísimo momento de la pelea entre Goku y Freezer, que es la mejor pelea de todo Dragon Ball Z. Así que bueno, espero que el video les haya gustado. Regálenme un like para saber que les gusta mi contenido, así yo puedo seguir trayéndoles más videos y más capítulos de este grandioso modo historia del Dragon Ball Z Tenkaichi Tag Team. Así que bueno, yo no tengo mucho más para decirles. Conmigo es todo por ahora y nos veremos en el próximo video. You stole my heart of gold after my silver soul. Can you dig in?